Hola, la División de Ciencias Sociales y Humanidades ha planteado en su programa de desarrollo divisional un proyecto. Es el proyecto de formación docente y de actualización académica, pero también atender las necesidades y problemáticas del aprendizaje en los alumnos del tronco divisional de sociales. Concretamente, se está pensando en los alumnos que están en este momento cursando el segundo y el tercer trimestre de sus respectivas carreras. En este sentido, la Coordinación de Educación Continua inicia su proyecto de modalidad en línea, con el cual quiere reforzar este programa de desarrollo divisional. Y quiero aprovechar la oportunidad de que se encuentra con nosotros en la Coordinación de Educación Continua el maestro Ricardo Velasco para que nos precise un poquito más el curso con el cual queremos iniciar este proyecto, un curso que él precisamente ha diseñado. ¿Qué diferencias existen entre un curso presencial y un curso en línea? Porque esa es la inquietud, es decir, iniciamos este proyecto y muchos nos dicen, bueno, la Coordinación de Educación Continua siempre se ha dedicado a lo presencial. Pero ahora queremos iniciar este proyecto y queremos marcar bien esa diferencia. Mira, estas diferencias principalmente son en cuanto horario y lugar. En la educación presencial tenemos un horario para llevar a cabo los procesos educativos. En la educación en línea no tenemos horarios, pero sí tenemos tiempo límite para la realización de actividades. En la educación presencial tenemos que acudir todos a un lugar, el profesor y los estudiantes. En este caso, en la educación en línea, el lugar es cualquiera, siempre y cuando tengamos un dispositivo y conectividad a internet. Entonces, pues ahí nos ahorramos el tiempo de desplazamiento y la distancia en realidad no existe. La distancia es simplemente la que tengas con tu dispositivo. Otras ventajas que tiene la educación en línea se refieren a la posibilidad de usar material multimedia. En la educación en línea, la calidad está predeterminada desde el diseño didáctico del curso, de tal forma que todos los alumnos van a acceder al mismo programa independientemente del profesor o tutor que pueda estar del otro lado. Entonces, podemos, digamos, de alguna forma controlar más la calidad del programa. Otra ventaja también tiene que ver en cuanto a que todo lo que sucede en la educación en línea está registrado. Todas las veces que el alumno entra a plataforma, toda la interacción que se da y todo siempre está ahí guardada, registrada. Bueno, son, yo creo que a grandes rasgos las diferencias que hay entre estas dos modalidades. Pero tenemos más inquietudes. ¿Qué requisitos deben reunir los participantes para tomar un curso en línea? Una sería en cuanto al aspecto técnico. Sí sería necesario que el participante estuviera familiarizado con el uso de las tecnologías. Es decir, que tuviera un correo electrónico, que conociera el uso de un procesador de textos, de una hoja de cálculo, de un editor de presentaciones dinámicas, que estuviera familiarizado en general con la navegación por internet. Y en cuanto a aspectos cognitivos, es importante que tuviera capacidades de estudio independiente, que yo a grandes rasgos voy a mencionar tres niveles de estudio independiente. Uno sería que, como no va a tener horario y no va a tener que asistir a un lugar,
que de todos modos él planificara un tiempo específico para dedicar a la gestión de su conocimiento. Es decir, que él se programara, inclusive en su agenda personal, un tiempo diario o cada tercer día o cada dos días, como él tuviera esta posibilidad, de dedicarle exclusivamente a sus estudios en línea. Y que de verdad cumpliera con esa programación. Otro nivel sería que él se pudiera conformar una red de apoyos. Es decir, que él identificara a su alrededor, ya sea en ambientes virtuales o en ambientes físicos, colegas, expertos u otras personas que pudieran apoyarle en la gestión de su conocimiento. Y que de esa forma conformara redes académicas que pudieran ir apoyándolo en su conocimiento, y no nada más que él recibiera un apoyo, sino que él también estuviera brindando apoyo en esas redes. Otro tercer nivel de capacidades de estudio independiente sería que él tuviera identificados cuáles son sus estilos de aprendizaje y una capacidad de metacognición, es decir, que él supiera cómo aprende y que tuviera también una revisión de lo que está aprendiendo para él tener claro cuál es el proceso que ha seguido para gestionar su conocimiento. Muchas veces es importante saber no nada más lo que estamos aprendiendo, sino saber por qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo y cuestionarnos de cómo ha sido nuestro proceso para poderlo validar, que lo que estemos aprendiendo sea correcto. Ahora bien, el curso que diseñaste se denomina Creación de Entornos Personales de Aprendizaje. La pregunta sería, ¿por qué deberían tomar este curso los alumnos del Tronco Divisional de Sociales? Mira, yo creo que es importante partir de que la escuela como la conocemos hoy en día fue diseñada y surgió en el contexto de la era industrial y cubrió necesidades de esta época. Pero ahora, desde finales del siglo pasado, pues ya estamos en la era de la información. Una era que se ha gestado en gran parte por la aparición, el desarrollo y la omnipresencia de las tecnologías de información y la comunicación. Entonces, esto, querámoslo o no, ha cambiado la forma en que aprendemos. Antes, el reto de la era industrial era cómo acceder al conocimiento, cómo buscar y encontrar información. Ahora ya tenemos información óptima. Ahora es una realidad que los jóvenes no nada más aprenden lo que ven en la escuela, es una realidad que ellos están aprendiendo también de las tecnologías y por las tecnologías, y que ya le están usando. Entonces creo que una responsabilidad que tenemos es tener la capacidad para utilizarlas correctamente, para gestionar conocimiento con un respaldo académico. Este es el sentido del curso, que podamos utilizar las tecnologías a nuestro favor para una óptima gestión del conocimiento. Ahora, una vez que se inscriben nuestros participantes en la Coordinación de Educación Continua, ¿qué deben hacer para ingresar al curso? Bueno, en primer lugar, es necesario que cada participante cuente con una cuenta de correo Gmail. Esto es importante porque algunas de las actividades del curso tendrán que ocupar este correo. Teniendo una cuenta de correo Gmail, el usuario puede acceder a todo el ambiente de Google, y este va a ser importante dentro del curso para realizar algunas actividades. ¿Cómo está conformado el curso? Si son módulos, son bloques, ¿nos puedes hacer un desglose de toda esta estructura, por favor? Claro, claro que sí. Miren, este es un curso de 20 horas, está conformado por 5 bloques, y cada uno de estos bloques está contenido en un objeto virtual de aprendizaje. El primer bloque se refiere al contexto en el que vivimos ahora,
¿Qué características tiene para la gestión del aprendizaje? Entonces, es importante ubicar que estamos en la era de la información, ubicar cuáles son las condiciones de esta era que afectan el aprendizaje y cómo utilizarlas a nuestro favor. El segundo es tener claro cuál es el concepto de entornos personales de aprendizaje, ¿de acuerdo? Saber en qué consisten, de qué se tratan, de qué estamos hablando cuando nos referimos a este término. El tercer bloque se refiere a analizar las aplicaciones, herramientas y recursos que tenemos a nuestro alrededor disponibles para crear un entorno personal de aprendizaje. Es un bloque de análisis, de prueba de estas herramientas. Después tenemos el bloque 4, en el que nosotros vamos a conformar ya nuestro propio entorno de aprendizaje con base en nuestros intereses, en nuestras necesidades, en el campo disciplinario en el que estamos adscritos. Después tenemos un quinto bloque en el que vamos a compartir nuestro entorno personal de aprendizaje con otros compañeros y vamos a, de alguna forma, a empezarlo a probar. Esto es importante. Al finalizar cada objeto de aprendizaje viene una evaluación. De hecho, el porcentaje mínimo para aprobar es 80%, y el realizar los 5 objetos de aprendizaje y haber obtenido 80% o más en cada objeto es lo que les va a dar a ustedes la acreditación del curso. ¿Qué recomendaciones finales harías a todos nuestros participantes para que tengan éxito en este curso? Este es un curso en modalidad en línea y además es un curso autogestivo, es decir, el curso no contiene docentes, no contiene profesores, no contiene tutores en línea, asesores. Es decir, se espera que el usuario, el participante, de forma autónoma e independiente, tome este curso y lo pueda aprobar. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer para tener éxito? En primer lugar, es importante seguir puntualmente las instrucciones, las indicaciones dadas allí, y también es importante apoyarse entre los mismos compañeros. Nosotros vamos a tener ahí los recursos y herramientas para que haya una comunicación entre compañeros de tal forma que se puedan asesorar mutuamente. Estos recursos se llaman foros de redes de apoyo. La idea es que estos cursos o estos foros funcionen de la siguiente manera: que si un participante tiene una duda, la ponga en el foro y diga, por ejemplo, esta actividad, alguien me puede decir cómo realizarla de esta forma o cómo hacer esto. Entonces ahí se espera que otro participante conteste la pregunta y se vayan asesorando mutuamente. El aprendizaje siempre es mejor cuando hay interacción, cuando aprenden juntos, cuando hay colaboración, cuando hay solidaridad. Yo quiero agradecer al maestro Ricardo Velasco el hecho de que se haya presentado a las instalaciones de la Coordinación de Educación Continua para darnos datos más precisos de este curso de creación de entornos personales de aprendizaje. Ricardo, algunas palabras a nuestro público que nos está en este momento viendo. Claro que sí, pues mira, yo quisiera concluir diciendo que este es un curso dirigido a todas aquellas personas que quieran mejorar su proceso de gestión de conocimiento. Está destinado para todos los participantes, independientemente de la disciplina a la que se dediquen. Entonces, es para todos, los invitamos a participar. Les puedo asegurar, yo estoy plenamente convencido
de que nadie se va a arrepentir de tomar el curso y de aprender lo que viene ahí. Muchas gracias, Ricardo. Entonces están todos invitados, y representando a la Coordinación de Educación Continua y agradeciendo la atención que han tenido todos ustedes a esta plática con el maestro Ricardo, quiero comentarles que estamos en apoyo constante con la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Esperamos y tenemos mucha expectativa de que este curso sea luego evaluado por ustedes y nos hagan llegar sus comentarios. Nos va a ser muy útil para seguir adelante con este proyecto que hemos iniciado. Muchas gracias nuevamente por su atención y esperamos verlos pronto.